Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Nuevamente estamos aquí por nuestra tertulia mensual para comentarles que es una práctica que nosotros hacemos todos los meses y la principal idea es poner en valor los libros de los fondos antiguos, socializarlos, pero siempre a través de la voz de un especialista que, bueno, trae y amalgama sus investigaciones, sus saberes en los libros que nosotros tenemos en nuestros estantes y que muchas veces salen por primera vez a la luz en estas oportunidades. Hoy tenemos una tertulia lujosa e interesante y vamos a pasar a través de la historia y los avatares, de la ortografía, como dijimos, en alguno de nuestros textos. Y nos visita Karina Galperín, que es docente e investigadora de la Universidad de Itela. Es un placer tener por primera vez a gente de la universidad acá en la biblioteca. Inauguramos con Karina y esperemos que sea frecuente el paso de los expertos e investigadores en diversas temáticas. Ella es licenciada en Letras y en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, pero obtuvo su doctorado en Lenguas y Literatura Romances por la Universidad de Harvard. Se especializó en la temprana modernidad europea. Como dije, es profesora de la Universidad de Itela, pero también es directora de la Maestría de Periodismo del convenio que tiene la UTDT con la Nación. También, bueno, fue profesora visitante en Stanford, investigadora visitante en Harvard y en el Bolivar Center for Latin American Studies, también de la Universidad de Stanford. Y se especializa, como dijimos, en literatura ibérica de la temprana modernidad. Bueno, tiene muchísimas publicaciones muy interesantes y se ha interesado en los últimos tiempos en la ortografía, ¿no es así?, del castellano, pero encarándola desde una perspectiva diacrónica, o sea, tomando en cuenta el proceso de discusión, uniformación y las sucesivas modificaciones a la ortografía castellana y sincrónica, también analizándola desde la perspectiva lingüística, como herramientas de comunicación. Entonces, este es el tema que vamos a tratar hoy y le agradecemos muchísimo a Karina. Gracias a todos ustedes por venir en un día como hoy y bueno, voy a tratar de olvidarme de eso de que va a quedar grabado y vamos a hablar como si esto fuera así como una charla íntima. Lo primero que quiero decir es que para mí todo este tema tiene la solidez, si querés, de algo que uno viene trabajando hace muchos años, pero también la frescura del hobby, porque la verdad es que mi interés en la ortografía no forma parte de las cosas que yo investigo, sino que es algo que se fue cimentando poco a poco a través del encuentro de dos cosas que yo sí hago profesionalmente. Una es el estudio de la temprana modernidad, de lo que voy a hablar en un rato, porque eso me llevó a familiarizarme muy, muy profunda y cariñosamente con el siglo XVI y fines del siglo XV, que es el momento en donde la lengua española, como casi todas las lenguas europeas, empiezan a codificarse, empiezan a escribirse textos sobre la lengua, empiezan sobre todo a crearse un orgullo nacional en torno a la lengua. Eso por un lado. Y por otro lado, yo, cosa que nunca quise dejar de hacer, sigo enseñando literatura argentina del 19 y del 20. Entonces, mi familiaridad con esa temprana reflexión sobre la lengua, que es una reflexión maravillosa porque es muy plástica y es muy dinámica, porque no había nada establecido y por lo tanto cada uno de los que escribía sobre la lengua y sobre todo sobre la ortografía venía con su propio sistema, con su propia idea de cómo debía hacerse eso, etcétera. Y después del siglo XIX, que es un siglo maravilloso para la cuestión ortográfica, porque está lo que para mí es la maravillosa reforma ortográfica que hacen en Chile, Bello, la mano de Sarmiento, después vamos a hablar un poco de esa relación, y también de toda la reflexión que hay sobre la lengua, otra vez, como en el siglo XVI, pero en el siglo XIX ya no tanto como una inflexión de están haciendo una lengua al calor de una nación, sino están haciendo
varias naciones con un gran problema con la lengua, porque resulta que la lengua de esas naciones nuevas es la misma lengua de ese lugar del que políticamente se quieren independizar. Entonces, todo eso que está ocurriendo va a tener muchas repercusiones sobre cómo se va a pensar la lengua americana y la ortografía americana. Y tenemos la suerte inmensa de que en esa batalla se metió Sarmiento, que es un ser extraordinario y que es un ser, recién con ella yo estaba leyendo algunos de sus textos sobre la reforma ortográfica, que se multiplicaban como todo, porque Sarmiento no podía dejar de escribir. Entonces escribía una carta contestándole a uno y después escribía otra, y a uno vi que le escribe 8 cartas contestándole a una acusación pequeñita, y las cartas son... Entonces ahí me parece a mí que es un campo muy, muy lindo y un poco va a contrapelo de lo que solemos pensar cuando se dice ortografía o no. Ortografía es como aburrido, pesado, algo que tenemos que adquirir con sufrimiento, con repetición, con insistencia, etcétera. Todos lo hemos sufrido en nuestras vidas escolares. Y a mí me gustaría dejar de pensar como piensan los maestros casi siempre, de manera sincrónica, con toda justicia. Digo, a los maestros lo que les interesa en la ortografía es cómo hago hoy para que los chicos escriban bien la ortografía con las reglas de hoy. Y a mí me parece perfecto y no tienen ninguna obligación de saber que a veces de los laberintos se sale por arriba y que quizás si uno le agrega a esa perspectiva sincrónica una perspectiva diacrónica y uno ve que en realidad la ortografía como la tenemos hoy es el resultado de un montón de decisiones, algunas buenas, algunas malas, que responden a su momento histórico y que por lo tanto no somos esclavos de la ortografía tal como está hoy y que quizás podemos hacer algunas cosas distintas. Entonces a mí me gustaría hoy compartir con ustedes una historia que además, y esto lo quise agregar porque me parece muy interesante también, no es una discusión que haya ocurrido solo en la lengua española, es una discusión que ocurrió en casi todas las lenguas, en casi todas las lenguas europeas, y en casi todas las lenguas europeas también hubo mojones que fueron el siglo XVI, el siglo XVIII y el siglo XIX, particularmente en los Estados Unidos y en la lengua inglesa. Y lo que más me va a interesar de esto, que es la última vuelta de tuerca, es que además no es que hubo discusiones sobre la ortografía norteamericana en el siglo XIX y justo hubo discusiones sobre la ortografía en la lengua castellana en ese mismo siglo. Digo, hay cosas que a veces nosotros vemos sueltas y de repente pensamos, uy, los artículos de Andrés Bello sobre la reforma ortográfica los escribió en 1823 en Londres, cuando en Londres todo el mundo estaba discutiendo y asociándose a Spelling Association for Spelling Reform. Entonces digo, ahí hay diálogos entre lo que se está pensando en una época y lo que se en una lengua y lo que se empieza a pensar en la otra, que a mí me interesa, me parece muy interesante pensar en sus diálogos. Pongo elección una porque cuando me propusieron hacer esta tertulia me ofrecieron elegir un libro del tesoro y yo en ese momento estaba sentada en mi oficina, entonces empecé a buscar en el catálogo y elegí los libros que elegí, de los que después les voy a hablar, pero después vine acá a visitarlas a ellas y a charlar un rato y descubrí esta maravilla que si no hubiera tenido que elegir un libro, habría elegido, que también es parte del tesoro, me parece, de esta biblioteca, este mueble. Yo no sé si lo ven bien, este sofá, que yo lo pensaba, decía, es como, parafraseando a Virginia Woolf, a sofa of one's own, ¿no? El sofá de uno mismo, porque es algo que no existe más, o que por lo menos uno no lo ve más, pero que me parece un tesoro, no solo por la comodidad de sentarse ahí, sino porque nos habla de una época en la que todos leemos. En el siglo XVIII hubo una revolución lectora en Europa, en Londres, en París, y una de las cosas que yo siempre leo sobre eso es se empezaron a hacer muebles especiales para leer. Digo, se empezó a leer por primera vez dentro del hogar burgués, es decir, no en la oficina, no en la oficina, no se llamaba oficina, no en el escritorio del señor, sino empezaron a leer las mujeres, los criados, etcétera, en la intimidad del hogar. Y se empezaron a hacer muebles para leer. Y yo decía, ¿qué muebles se pueden haber empezado
a hacer para leer que no fueran otros muebles. Y acá creo que es la primera vez que veo un mueble diseñado exclusivamente para la actividad de leer con un atril y con... ese sí, claramente no es un mueble para que leyera una mujer, porque uno puede sacar muchas conclusiones de tanto de los formatos de los libros como de los formatos de los lugares donde se lee. Uno puede sacar muchas conclusiones sobre cómo se suponía que era leer en ese momento. Pero bueno, esta habría sido mi primera elección. Y mi segunda elección, en realidad en la mitad dudé sobre algunos libros, porque ustedes tienen en el tesoro acá algunos textos de la conquista de América que son maravillosos y tienen uno de mis libros preferidos de todos los tiempos, que es La historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo, que es uno de esos... Otros, a mí me gusta mucho reírme cuando leo, ¿no? Y Bernal Díaz es uno de esos textos en donde uno, otro así como Sarmiento, ¿no? Discute todo el tiempo con Gómara, con Cortés, etcétera. Pero finalmente, porque me pareció tan raro, elegí este libro y estuve buscando y vi que, llamativa y curiosamente, tuvo varias ediciones. Un libro... de 1902, tenemos ahí la primera edición, después hay otra en 1909, que se llama Ortografía Racional, escrita por Carlos Cabezón. Yo cuando vi ese libro no sabía quién era Carlos Cabezón, no sabía mucho sobre la cuestión, pero me llamó la atención porque yo ya venía muy interesada en el tema de la ortografía. El libro es un libro rarísimo, porque no tiene casi nada. Tiene 16 páginas, creo, y son una colección, básicamente, de citas a favor de la reforma ortográfica, desde Nebrija hasta franceses, ingleses, Whitney, cita un montón de autoridades, y no tanto, a favor de la reforma ortográfica. Yo quería, a partir de ese libro, usar ese libro como excusa, porque no es un libro que tenga un interés muy especial de por sí. El interés que tiene ese libro es que muestra que todavía a principios del siglo XX, en realidad desde Carlos Cabezón está con esto desde 1890 hasta 1900, hasta la segunda década del siglo XX, todavía hay nuevos coletazos de esta insistencia en la reforma ortográfica que es tan insistente en la lengua castellana. ¿Alguno de ustedes sabe algo sobre reformas ortográficas? ¿Conoce algo de reformas ortográficas? ¿Cree que fue algo que ocurrió muchas pocas veces en la lengua castellana? No. Es algo llamativamente insistente en la lengua castellana. Todos los siglos, un par de locos lindos, como los llamo yo, aparecen, se agrupan y piden una reforma de la lengua castellana. Y por eso me parecía que Cabezón era muy interesante, porque además Cabezón, como pasó muchas veces antes, pone el pedido de reforma ortográfica dentro de un cúmulo de reformas racionales. Por ejemplo, otro de los libros que escribían en esa época con el cual estaba emparentado este, era el de la higiene de las aguas. Y Cabezón hace muy clara la relación entre la empresa higiénica de los ríos y la empresa higiénica de la lengua. En toda esta preocupación de principios del siglo XX, de una serie de sujetos de la medicina, de la ciencia, de la ingeniería, de la lingüística, en hacer de los instrumentos que usamos cotidianamente instrumentos más racionales. Pero como les decía antes, esto empieza muy, muy atrás. Y ahí puse tres ejemplos. ¿Se ve bien o se ve...? Perfecto. El primero, ¿alguno sabe qué libro es ese? Sí, gramática con doble M todavía, ¿no? En latín. Es la primera, el primer texto sobre la lengua castellana, La gramática de Antonio de Nebrija, que es un texto muy interesante de 1492. Y es muy interesante porque no solo es la primera gramática de la lengua castellana, sino que es la primera gramática de una lengua vernácula europea. O sea, la primera vez que alguien escribe una gramática de una lengua que se habla.
Tanto es así que él cuenta en el prólogo que se le ofrece a Isabel la Católica, el prólogo de esta gramática es muy famoso porque es el prólogo en donde, como respuesta a esto que voy a contar, bueno, porque Isabel la Católica dice, cuando él se la ofrece, ¿y para qué necesito yo una gramática de una lengua que mamé en la leche materna, de una lengua que no tuve que aprender? Y ahí es donde Nebrija contesta, la lengua es la compañía del imperio. Ahora ustedes van a ir a conquistar nuevas tierras, van a ir a sujetar nuevos pueblos, van a ir a evangelizar, y se evangeliza con la lengua. El arma principal de evangelización es la lengua, entonces ustedes van a tener que darles a otra gente instrumentos para que adquieran nuestras leyes, nuestra religión, y eso solo va a ser posible si adquieren nuestra lengua. Ahora, en esa gramática aparece la primer propuesta ortográfica clara. Nebrija dice, así debemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos. A cada sonido debe corresponderle una letra y a cada letra debe ser representada solo por un sonido, ¿no? Él plantea el criterio ortográfico fonético como el criterio que debe ser seguido por la lengua castellana. Ese criterio es un criterio muy enraizado en la lengua castellana. Uno puede decir que el influjo de este pensamiento es muy fuerte en la lengua castellana. La lengua castellana es una de las lenguas, por lo menos de las europeas, más fonéticas que existen. Y a eso adjudica Ángel Rosenblatt, que fue uno de los grandes lingüistas del siglo XX, adjudica en un hermoso ensayo que escribe en 1951 sobre la propuesta ortográfica de Andrés Bello, donde él explica precisamente la paradoja de cómo puede ser que en la lengua que tiene la ortografía más simple, o una de las que tiene la ortografía más simple, al mismo tiempo sea la lengua en la que más veces se repite la necesidad de reformarla ortográficamente. Y Ángel Rosenblatt contesta diciendo, es precisamente por eso, con una lengua que tiene un espíritu de claridad en su ortografía desde el principio, nos molestan las anomalías que hay y las anomalías que quedan. No sé si ustedes ven, esta es la ortografía castellana de Mateo Alemán, y esta es una ortografía que a mí me encanta, que es la... ¿Se ve cómo está escrito? Yo lo llamo el loco Correas, es Gonzalo Correas, escribe todo con K en su ortografía, aplica sus criterios ortográficos, y Correas es muy importante porque hasta Correas, bueno, todos los que habían hecho este tipo de pedidos con la ortografía no eran castellanos, eran de alguna otra ciudad, eran sevillanos, eran... Y resulta que Correas es el primer castellano, catedrático de Salamanca, que viene y dice, hay letras que nos sobran, hay letras que tienen dos sonidos, tenemos que... El problema de Correas es que usó la K, y la K, bueno, hay muchos problemas, pero la K choca mucho en español, de hecho muchos de los que quieren reformarla quieren sacar, pero en cualquier caso no prosperó, pero... Vemos que muy insistentemente durante los siglos XV, XVI y XVII, la guía de todos los que han pensado la ortografía española en los primeros siglos en los que eso se pensó, creyeron que el criterio fonético debía ser el que guiara la ortografía del castellano. Al mismo tiempo, y acá vamos a algunos de los libros, sobre todo a ese que hay ahí, el interés en la ortografía, como yo les decía recién y como se puede ver en lo que conté de Nebrija, no fue un interés aislado en un aspecto de la lengua. Fue un interés sobre la lengua, en la era del interés sobre las lenguas, lo que Berg llama el nacimiento de las lenguas vernáculas, ¿no?, en Europa. Y está en el marco de una producción enorme sobre la lengua española, cuál fue su origen, cuál fue su historia. Y yo no lo sabía, pero vos me dijiste, porque ahí sí hay un libro sobre el origen y la historia de la lengua castellana, que es muy interesante,
por varios motivos. El primer motivo es que el único objetivo de ese texto es decir que la lengua castellana es tan, tiene tanto valor como la latina, como cualquier otra, digo, todo lo que están haciendo, ¿no?, en este momento, que es prestigiar y defender a esa lengua, no como una lengua subsidiaria, sino como una lengua preparada para todo su esplendor. Otra cosa maravillosa que tiene eso es que está anotada por un lector que es maravilloso, que está buscando a Cantabria en todos lados, porque todo el tiempo subraya a Cantabria, pero acá, en un momento, cuando están hablando del castellano viniendo del latín, pone al costado, me gustaría si después se pueden acercar a verlo, porque a mí esas comunidades con lectores antiguos me parecen, dice, el castellano es latino y más elegante que todos, ¿no? Está el autor escribiendo un libro de prestigiación de la lengua y un lector también muy invertido en eso. Pero después ella me decía, está con otro libro, así que te dejo donde eso termina, y por suerte no me quedé donde termina, porque tiene otro de mis libros favoritos, que son, a mí me gustan los libros que son, no de ficción, no de historia, me gustan los refraneros, me gustan los diccionarios, me gustan las gramáticas, esos libros que están siempre en un lugar en el costado, y ahí está el primer diccionario de la lengua española, que es un tesoro, como él mismo se llama, el tesoro de la lengua española, de Covarrubias, que los invito a verlo, que es un diccionario maravilloso, es de 1611, y también forma parte de todo este momento de reflexión primera y un poco sui generis de la lengua. Es un diccionario hecho cuando no se había hecho nunca ningún diccionario de una lengua vernácula. Entonces, las definiciones son un poco personales. Yo oí una vez que un vecino me dijo que... pero bueno, acá están algunos de los textos. Justo ahí está el tesoro de la lengua castellana, pero que estaba acá. Yo lo había puesto igual porque es uno de los grandes textos, pero este es el contexto de la primera reflexión sobre la ortografía, y acá estamos en la etapa siguiente a esta etapa inicial, que es el siglo XVIII, que es el siglo que yo llamaría el siglo de la uniformación, ¿no? El siglo en donde ya la circulación de textos hace imposible que básicamente cada impresor escriba como le parece, sobre todo esos lugares en donde la lengua aceptaba más de una letra en el mismo lugar, o sílaba, o la H, todo este tipo de problemas. ¿Y qué ocurre en el siglo XVIII? Se funda la Real Academia Española, ¿no? Ahí están los estatutos de la Real Academia Española, se funda una institución para arreglar, para pulir y darle esplendor a la lengua castellana. Y una de las primeras cosas que hace es hacer gramáticas y ortografías, ¿no? A ver, lo más básico. Y ahí está la primera ortografía española, la primera ortografía de la Real Academia Española. O sea, la primera, y esto es importante, es la primera ortografía autoritativa, porque las demás no eran autoritativas. Las otras argumentaban su idea de cómo debía ser, pero no tenían ninguna potestad. Mientras que esta se suponía que sentaba las reglas de cómo debía escribirse. A mí me gusta mostrar esto, porque es la primera ortografía, porque ya viendo esa etapa donde ya estamos en el momento de la uniformación, salta a la vista que todavía faltaba mucho por recorrer y que todavía ahí hay ortografías que nosotros hace tiempo que no usamos, ¿no? La palabra ortografía misma y con la TH, ¿no? Que son dos cosas que hemos después... Digo esto entre paréntesis porque ustedes saben que hace este verano hubo toda una discusión en Francia, porque en Francia quieren hacer una pequeña reforma, y una es la palabra ortograf. Entonces yo leía artículos que son muy interesantes desde nosotros, porque les parecía un disparate escribir ortograf sin la H y con F. Les parecía que era una desvirtuación, que era una nivelación para abajo, etcétera. Cosa que siempre se dice cuando se propone una reforma de simplificación ortográfica, pero cuando uno está del otro lado del cambio y escribe ortografía sin esa H y con F en lugar de PH, uno no cree que
se haya desvirtuado nada o que uno sea un facilista o que uno simplemente que es más fácil y que ahora nadie se confunde la F con la PH como se confundían en ese momento. Pero no digo esto, digo esto con mala intención. Y la digo con mala intención porque justo en el siglo XVIII, cuando se crea la Real Academia Española, la Académie Française, muy etimologista, tuvo enorme influjo en la idea de cultura que tenían los españoles, ¿no? Ser culto era emular a los franceses y, por lo tanto, la Real Academia Española, en su primera ortografía, le da mucho prestigio a la otra guía de la ortografía, que no es la fonética, que es la etimológica, es decir, escribir las palabras hoy según cómo se escribieran, siguiendo no cómo las pronunciamos, sino siguiendo cómo se escribían en sus lenguas originales. Yo no lo voy a hacer ahora, pero todos tenemos Google ahora, así que es fácil, pero métanse en las discusiones de la Academia Francesa, porque son maravillosas las del siglo XVIII, porque en Francia también hubo un señor que escribió un diccionario en ortografía fonética y la reacción fue feroz en el siglo XVIII, pero fue feroz de una manera que a mí me parece muy entrañable, porque la Academia Francesa, frente a ese diccionario, hizo una consulta entre sus miembros sobre qué posición tomar respecto de eso que estaba pasando ahí, que claramente era una propuesta ortográfica. Y digo que es maravilloso porque tuvieron el mal tino de publicar las opiniones de cada uno de los académicos sobre eso. Digo que el mal tino porque es muy gracioso ver lo que opina uno de lo que opinó el otro. De hecho, en un momento hay uno que dice: hay que atenerse a la antigua escritura, para hablar de la etimología, y creo que lo cito casi textual, porque eso es lo que distingue al hombre educado de los brutos y las mujeres. Y otro contesta, que es extraordinario, que dice, bueno, para poca cosa serviría la ortografía si fuera solo para eso. Entonces, digo, hay una discusión que es muy interesante, pero en la que primó el principio. Y acá vemos algo muy interesante, que el principio etimológico para la ortografía es un principio de distinción. Es un principio que obviamente está encaminado a favorecer o a que le sea más fácil esto al que conocía latín y griego. Porque si vos no sabes ni latín ni griego, no te sirve de nada. Digo, tenés que es una de las cosas que dice Sarmiento, ¿no? ¿Qué le interesa a un niño cómo se escribía esto en latín y en griego? Pero esa preeminencia del principio etimológico, justo en ese momento, marcó un estado de la ortografía castellana que después hizo tener que desandar algo del camino. Y ahí estamos en el siglo XIX. Y esto es muy interesante, para mí es muy interesante, no sé si les logro transmitir el interés de esto, pero estoy yo hablando de grandes hitos. Hubo muchos otros personajes por ahí interviniendo en todas estas cuestiones, pero claramente Andrés Bello es uno de los personajes más importantes en toda esta secuencia, porque Andrés Bello era un gran intelectual, un gran estudioso de la lengua y la literatura española, no solo también de las leyes, también de un montón de otras cosas, pero Bello, en la década del 20, cuando estaba viviendo en Inglaterra, como les decía antes, que iba todos los días a la British Library a escribir sus artículos sobre el Mio Cid, sobre las cosas que estaba escribiendo, y escribió sobre la ortografía española. Y a mí me parece muy interesante porque lo que escribe Andrés Bello ahí de la necesidad de reformar la ortografía española no es contra la Real Academia Española. Es básicamente una propuesta de volver a que la ortografía española recupere la simplicidad de la ortografía, y lo que él propone, y lo dice así de una manera muy modesta, dice: no soy original, no soy el primero que lo hace, y lo que propongo es andar
encaminando la ortografía de una manera que además seguía algunos cambios que ya había hecho la Real Academia, la PH, la TH, la X por la J, digo, había hecho, la Real Academia misma estaba desandando un camino hacia la simplicidad ortográfica y Bello hace esa misma propuesta. Ahora, por los avatares de la vida de Bello, Bello termina en Chile. Y ahí, encargado de la educación chilena, y ahí es la primera vez que meto otra de las patas que a mucha de la gente que nos debe estar mirando por el video le debe interesar mucho, a las maestras, ahí entra la segunda pata, porque hasta ahora vimos una preocupación sobre la lengua en estudiosos de la lengua, en gramáticos, en profesores de lengua clásicas, etcétera. Y acá entra los segundos actores fundamentales en la cuestión de la ortografía, que son los maestros, diría, o los encargados de enseñanza de las primeras letras. Bello va a Chile, se da cuenta que una de las deudas gigantescas que hay en Chile es el tema de la educación, que hay un montón de niños a los que hay que educar, que hay que sumarlos a lo que para ellos era la civilización, y que se da cuenta al mismo tiempo, porque sabe muy bien que este es un problema, que entre los muchos obstáculos que tienen los chicos o que tiene el sistema chileno para incluir a los chicos y educarlos y alfabetizarlos y transmitirles a través de la alfabetización un montón de conocimientos que se transmiten a través de la lengua, uno de los obstáculos innecesarios era una ortografía que les ponía piedras en el camino a los chiquitos cuando recién empezaban a aprender, poniéndolos en contacto con lo que uno podría decir absurdos, digo, ¿por qué la C delante de tal letra suena de tal manera y delante de tal otra suena de otra? ¿Por qué hay una letra que no suena nunca, pero a veces la ponemos y a veces no? Etcétera, etcétera. Y ahí, Bello, que era un hombre muy, muy serio, muy de rehuir la pelea y muy de rehuir la polémica, marida o convoca a Sarmiento, que no era un hombre que rehuía la polémica, que no era un hombre que rehuía la pelea, y que lo necesitaba, me parece a mí, Bello, para llevar a cabo una reforma que Bello muy bien sabía que iba a despertar muchísimas resistencias, sobre todo en los letrados, que son los que en general, digo, hablábamos antes de la cuestión de que en la ortografía, yo hablaba de la etimológica, pero en general, por alguna razón, la ortografía se transformó en el índice de educación de un individuo. Mucho más que cualquier otro de los aspectos de la lengua o fuera de la lengua. Digo, yo puedo saber un montón de ingeniería, pero escribo vaca con B larga y qué bruto, ¿no? Y esto no es algo nuevo, esto es algo que existía. De lo que Sarmiento es claramente consciente, ¿no? Hay la ortografía que no dice casi nada, es decir, que el buen uso de la ortografía solo dice que estoy siguiendo una convención que no tengo por qué entender, que a veces es resultado de errores históricos, que a veces ni siquiera sigue la etimología ni la fonética, etcétera, pero Sarmiento ahí agarra una causa que es la misma, pero no es la misma que Bello. Quiero decir, están en el mismo bote, tienen algunas disidencias sobre qué letra cambiar o qué letra no cambiar. Y Sarmiento agarra dos cosas de eso, que además Sarmiento va a ser el que, y ahí está lo segundo, el que va a plantarse y pararse frente a los profesores y a los catedráticos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile a defender la reforma ortográfica, y lo va a hacer a la Sarmiento, porque lo primero que les va a decir es, este es el peor lugar para venir a plantear esto, porque ustedes no son los que tendrían que decidir esto, sino la gente que usa la lengua todos los días, la gente que comercia y que hace un montón de cosas por la prosperidad y que sin embargo, como escribe mal ortográficamente, ustedes se les ríen. Entonces, digo, va con una actitud bastante poco política, pero muy militante. Y la otra cuestión de Sarmiento que no comparte y que a mí me gusta subrayar esta diferencia porque es importante, que es que Sarmiento descubre ahí la posibilidad de politizar la ortografía.
Porque él, ¿qué dice, Sarmiento? ¿Qué es lo que considera? Esta ortografía reformada va a ser la ortografía americana. Y eso a mí me parece muy interesante, porque yo insisto, para mí, para toda esa generación, hay un problema y una angustia con que están rompiendo con España y sin embargo usan la lengua que es la misma que España. Entonces, la ansiedad de diferenciarse en lo mismo, Sarmiento acá dice, digo, Sarmiento ahí es donde, y Sarmiento, por eso digo, ahí hay disidencias con Bello, porque Bello no quiere romper con España. Bello, la reforma ortográfica de España, va en la línea de lo que venía haciendo la Real Academia después de la primera ortografía. Era como un desarrollo que la lengua tenía que seguir en su conjunto. Sarmiento no, Sarmiento va a decir, no, ¿nosotros por qué? Digo, nosotros ceseamos, ¿por qué vamos a distinguir con la S y la C y la Z si para nosotros es un solo sonido, ¿no? Entonces ahí él lo hace una causa... Sí, digo, para cargar las tintas de la independización sobre la ortografía. De hecho, cuando uno lo lee es muy interesante, Sarmiento, porque Sarmiento, que así es como muy efusivo y muy hiperbólico y todo, dice mucho más que eso. Dice, yo no tengo por qué cuidar nada de la lengua española porque la lengua española no tiene nada, no tiene literatura. Entonces dice, bueno, quizás... Dice Cervantes, Calderón, después de eso nada. Entonces digo, Sarmiento está creando a partir de esta discusión el efecto de vacío. Está diciendo, esa lengua que ustedes tienen es una porquería, es casi la misma, pero lo va a decir, la que vamos a hacer nuestra, la americana, es una lengua que vibra, es una lengua joven, es una lengua plástica, etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece muy importante porque... Me parece muy importante por varias cosas. Porque la reforma chilena se hace. Porque él va en el 43 a la facultad y al año siguiente efectivamente se hace una reforma ortográfica que es muy larga. Oficialmente en Chile dura hasta 1927, donde son los profesores de la Facultad de Humanidades, que yo creo que la tenían guardada durante muchas décadas, que vuelven a decir, no, volvemos atrás. Si me preguntan a mí, en parte es la responsabilidad de Sarmiento, de esta idea que yo les decía recién de Sarmiento, porque un problema que aparece es que con esa actitud la reforma solo prospera en Chile y no se contagia a ningún otro lado. De hecho, en 1844 hay un movimiento de maestros en Madrid que se entusiasman muchísimo, porque como les digo, la reforma, el espíritu de esa reforma, era un espíritu que estaba en la lengua castellana, y la Infanta y la Real Academia y dicen, no, el dictado de las reglas ortográficas sale de Madrid. Digo, y esto es lo que yo les venía diciendo, se hace una cuestión política, o sea, se replica con razón en las discusiones sobre la lengua, las discusiones que estaba habiendo a nivel político entre América y España. Entonces digo, no prosperó, España fue muy agresiva, ya había, en el siglo XIX empiezan a crearse algunas otras academias de la lengua en Latinoamérica y España es muy proactiva en aislar la reforma chilena para que no termine habiendo una lengua americana y una lengua española. Pero acá les muestro algunas de las cosas donde se ve, yo les digo que se hizo en Chile y quedó aislada. Quedó aislada quiere decir ningún otro país la adoptó formalmente. Eso no quiere decir que uno pueda ver en textos escritos en Colombia, Venezuela, Argentina, en ese momento, algunas ortografías que tienen que ver con eso. Creo que una de las primeras impresiones de la Constitución argentina, Argentina está con J. ¿No? Digo, hay contagios, lo que no hay es la institución de la ortografía chilena, como se lo llamaba en ese momento, oficialmente en ningún otro lugar. Y acá les traje dos ejemplos que me parecen pintorescos, no sé si lo ven, igual el dada ante la ley, ¿ven cómo está escrito ley? Con la I latina, una moneda chilena, y esto que siempre me lo mandaron unos amigos, ¿lo leen? La Escuela de Ingeniería está hasta el día de hoy así, lo escribieron así, bueno, es un edificio, ingeniería con J, ¿no? Porque esa era una de las cosas que se hizo en la reforma. Y ahí viene
en el segundo coletazo, digo, después de la reforma, siguieron las discusiones, siguieron los detractores, siguieron los defensores, y ahí están Carlos Cabezón y Carlos Newman, que formaron un grupo que llamaron neógrafos, que advocaban por, bueno, ahí no se lee muy bien, pero ahí defiende esta cuestión de la ortografía fonética, ¿no? Eso vuelve a revivir muy fuertemente e imprime en este libro, La ortografía racional, que yo elegí, los libros y folletos, lo ven ahí, se ve, ¿no? Impresos en Chile con ortografía racional, ¿no? La R, no importa que empiece al principio, si es fuerte son dos R's. Y a mí lo que me parece interesante, que no se ve de ahí, que los libros que Cabezón dice que se imprimieron en la ortografía reformada, no son libros de literatura ni de ortografía, son libros de medicina, libros de ingeniería, libros, digo, tuvieron una convocatoria muy interesante con un grupo de letrados dentro de un sistema en donde hubo polémicas sobre esta cuestión y seguidores de por ejemplo, Carlos Cabezón, intervino en polémicas en México sobre esta cuestión. Entonces, digo, ahí había una... A mí esto me parece interesante, por otra cosa, ahora yo voy a ir a los lazos con otras lenguas, pero me parece interesante porque muchos de nosotros hemos visto los experimentos de Borges en sus primeros libros, ¿no? Los libros que él no quiso volver a publicar y que se volvieron a publicar, El idioma de los argentinos, etcétera, en donde hay una experimentación interesante con la fonética, ¿no? Sacar la D al final cuando no la pronunciamos, etcétera. Y también tenemos muchos documentos de que en cartas privadas con su madre o con su hermana jugaban con la ortografía fonética. Digo esto que me parece interesante porque siempre lo vemos como una de esas cosas díscolas de un joven Borges creativo y experimental, que desde luego es así, pero lo que quiero mostrar con todo esto es que ese experimento de Borges en realidad se insertaba dentro de un conjunto de intelectuales que en América hacía bastante estaban experimentando con esa idea. Digo, no es una idea que se le ocurrió a Borges y a la mamá, sino que debía conocer gente que estaba con esta idea, que proponía esta idea, y ahí está. Ahora, no solo en español ocurrió esto, no solo en español hubo la idea de que había que reformar la ortografía. ¿Alguien conoce a Benjamin Franklin? Se saben muchas cosas, uno de los protagonistas de la independencia, de los Estados Unidos, inventor del pararrayo, un tipo excepcional. Pero muy poca gente sabe que una de las cosas que propuso fue una reforma ortográfica del inglés, con muchísima razón, porque digo, si yo les hablaba a ustedes que en el español la claridad de nuestro criterio, digamos, asentado, del sentido común de que la fonética es lo que rige mayormente nuestra ortografía, no es para nada así en el inglés. Y Franklin, que... Alguna gente no sabe que lo primero que hizo en la vida fue ser impresor desde chiquito. Ustedes saben que él se escapa de su casa a los 12 años y se va a Filadelfia y se pone a trabajar de aprendiz en una imprenta y después se compra su propia imprenta. Digo, él es primero un impresor, lo cual explica todo esto, porque estamos viendo, digo, los grupos de gente más sensible a estas cosas, hablamos de los maestros, hablamos de los especialistas en la lengua y, por supuesto, los impresores. Digo, a los primeros a los que, cuando hablábamos de la primera época del siglo XVI, a los primeros a los que se le presenta un problema es a los impresores, que les vienen los manuscritos, ellos tienen que imprimir y tienen que sentar criterios de qué letras van a usar, ¿no? Porque cada uno escribía más o menos como le parecía y los impresores son los primeros que empiezan a querer uniformar. Bueno, Franklin también tiene la idea de que hay que reformar el inglés, tiene idea de simplificación de la ortografía y también de la creación de letras nuevas que crea los tipos. No prospera, pero ahí les puse una carta. La pueden leer toda, pero abajo se ve: I am, my dear friend, yours affectionately, ¿no? En
ortografía simplificada. A mí me interesa muchísimo lo de Franklin, porque Franklin, y pues tiene que ver con lo que yo decía antes de Andrés Bello, Franklin desarrolla mucho esta idea en diálogo con sus amigos ingleses. Ustedes saben que Franklin pasó mucho tiempo de su vida como embajador en Europa, primero en Francia, después va a Inglaterra, y en Inglaterra hace amigos con los que habla de esto. Y de hecho hay una mujer con la que se cartea sobre el tema de reforma ortográfica, que se llama Polly Stevenson, y a mí me encanta ese intercambio epistolar, porque Polly Stevenson, él le propone, y Polly Stevenson le escribe una carta con las objeciones que ella ve a esta propuesta. Y son maravillosas porque son casi todas las objeciones que hay a las reformas ortográficas. Le dice, vamos a perder el sentido de las palabras en la lengua anterior, va a ser difícil de que nos acostumbremos, digo, hace una serie, y él le contesta en una carta, así con esa claridad franklinana, una por una a todas las objeciones, con un sentido común gigante. Ahí dice algo que a mí me gusta muchísimo, que dice, la gente va a escribir mal, le dice Polly, y él le contesta, la gente escribe mal, y él le contesta, la gente escribe mal porque no puede seguir reglas malas. Cuando las reglas sean buenas, va a escribir bien. Y cuando le habla de la dificultad que va a haber en implementar todo esto, y eso lo ve como un obstáculo irremontable, él le dice, sí, no tengo duda de que va a ser difícil, pero al momento de evaluar algo como esto, hay que sopesar si las dificultades en la implementación van a ser superiores o inferiores a las ventajas de que eso esté implementado. O sea, la carta es maravillosa porque contesta, digo, uno tendría que ver cada vez que alguien presenta objeciones, presentar la carta de Franklin. Y es, me parece muy interesante porque Franklin además va a ser una gran influencia en otro personaje que quizás conozcan si frecuentan diccionarios. ¿El Webster? ¿Le suena? ¿El Webster Dictionary? Bueno, Noah Webster era un maestro de Nueva Inglaterra y Franklin lo convence de que hay un problema con la ortografía. Digo, lo muestro ahí porque es The American Spelling Book, ¿no? Era un maestro y él, efectivamente, Webster, no es que hace una propuesta de reforma grandiosa, pero hace algunas reformas que todavía hoy subsisten en la lengua americana, ¿no? El color, en vez de O, U, la O, o honor, algunas palabras que se han simplificado gracias a esto. O sea, digo, acá no hubo una revolución, no hubo una propuesta de reforma altisonante, pero hubo la detección, el diagnóstico de que había un problema y algunas intervenciones. Y acá esto que para mí es uno de los momentos favoritos para mí de la historia. ¿Alguien escuchó hablar del Board of Simplified Spelling? La idea de la reforma ortográfica rebota, rebota, rebota como una pelota en la lengua americana e inglesa también. Se hacen asociaciones de spelling reform en Inglaterra y hay personajes muy importantes, como Darwin, por ejemplo, que se asocian y son bastante activos. Digo, hay una idea de que toda esta gente, como vimos con Cabezón, que está en ideas científicas, en un proyecto de modernización, se suma también a la idea de que también hay algo para hacer en la lengua. Ahora, en 1906, Carnegie, conocerán el Carnegie Hall, es el mismo, un señor que se hace millonario, y se hace millonario de la nada, ¿no? Esos personajes típicamente americanos, pero aparentemente resentía mucho las burlas que le hacían por su falta de ortografía o por ese tipo de cuestiones, y pone un montón de plata, 6 millones de dólares de esa época, que deben ser como 20 de hoy, en 1906, para la creación de un Board of Simplified Spelling. Convoca a personajes ilustrísimos, un juez de la Corte Suprema, el
el presidente de la Universidad de Columbia, Mark Twain. Hay un montón de personajes muy, muy ilustres que son convocados para diagnosticar qué pasa con la lengua y si es necesario y posible hacer algo. Se reúnen y están rápidamente todos de acuerdo en que sí, que hay que hacer algo, que hay que simplificar la lengua, y tan de acuerdo se ponen y tan obvio es para ellos que hay que intervenir, que además rapidísimamente lo convencen al presidente, a Teddy Roosevelt. Y Teddy Roosevelt, en agosto de 1906, o sea, pocos meses después de que se convoca y se reúne el Board of Simplified Spelling, está totalmente convencido que eso es lo que hay que hacer y pasa una ley diciendo que todos los documentos estatales tienen que seguir la reforma ortográfica y imprime todas las palabras que desde ese momento deben ser escritas de otra manera. ¿No? Ahí están, The Roosevelt Phonetic Spelling Book. Abajo dice, a ver si se ve, acá no se ve, ¿no? Bueno, no se ve, pero dice básicamente que eso es lo que tiene que implementarse en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué les parece a ustedes que ocurrió? Porque acá voy a volver con una cosa que suele tener muy mala prensa la Real Academia Española, las academias, ¿no? Hay que, es como, la gente suele decir, no, contra las academias, no, nosotros somos... ¿Rompen con la Real Academia? La academia es... No, el problema del inglés es que todo el mundo dice que es un atributo maravilloso del inglés, pero en este aspecto para mí es un problema. La academia da reglas, ¿no es cierto? Publica libros que son autoritativos. Pero es un autoritativo mucho menos autoritativo que una ley del gobierno. Es un autoritativo de, es la autoridad, síganme, si está mal, está incorrecto, pero es mucho más débil y está mucho más del lado de lo que ahora, de hecho, hace siempre la academia, que es siempre un consejo fuerte, no es algo que se obliga. Es como una ley blanda, diría yo, la que dan las academias. Mientras que Roosevelt, a falta de academia, ¿qué hace? Pasa una ley dura, digamos, una ley del gobierno. Y por supuesto Roosevelt tenía un montón de enemigos políticos con los que estaba enfrentado por un montón de otras razones. ¿Y a usted qué les parece que hicieron esos enemigos de Roosevelt cuando Roosevelt viene con esta propuesta tan fácil de ser ridiculizada como es en ese momento? Y le dicen no. Y rápidamente tienen que abandonar porque no lo sigue nadie, porque le dicen que no, se burlan, etcétera. Pero, el Board of Simplified Spelling sigue hasta 1920 y componen lo que para mí es uno de los libros más hermosos que hay sobre esto. Se llama el Handbook of Simplified Spelling. No se lee acá, tiene una cita al principio preciosa de Whitney, que era un profesor de lenguas, donde dice, aguantamos y olvidamos los sufrimientos por los que debimos pasar, que no debemos pasarle a las generaciones futuras. Y el texto es de una belleza y de una erudición tan enorme, y uno a uno explica los motivos por los cuales hay que reformar la ortografía del inglés, y uno a uno discute las objeciones que se les puede hacer. Dice cosas hermosas, como tienen un etimologista muy famoso que dice que está en contra de la defensa de la ortografía etimológica, y dice, la etimología no la vamos a perder. La etimología la vamos a ir a buscar a donde hay que ir a buscar las etimologías, a los diccionarios etimológicos que van a seguir estando, pero la función de la lengua es otra. Y por lo tanto ese es un criterio que va en contra del buen funcionamiento práctico de la lengua día a día. Entonces, digo, esto a mí, además lo que me gusta del Handbook of Simplified Spelling, que es casi como un acto póstumo del board. Se les acaba el dinero que había donado Carnegie y se disuelve, pero dejan este texto que para mí es un texto maravilloso sobre la ortografía.